estamos con las pelotas en Megas, el hashtag. Estamos en vivo en Facebook Live. Gente que escribe en todas las redes, en la aplicación de Mega. Acaban de anunciar que en mayo hacen un lugar grande, ¿no? En Capital Federal. Un show grande, y también que quieren hacer el mejor disco de la historia de las pelotas. Absolutamente. Grande de las pelotas, lo mejor. Los vi por primera vez en Arpegios, dice Pedro por acá. Arpegios. Yo no estaba en esa época. ¿Eh? No, no estabas dentro tuyo, claro. ¿No? Estaba vos, pero no estabas adentro tuyo. Su espíritu sobrevolaba la sala. Estuvo bien, ¿eh? Bien, bien, anótalo. Qué placer escucharlos desde Trelew, Chubut, Argentina. Grande, los amamos. Son unos genios, mucha mierda. ¿Cuándo las pelotas por Junín? Bueno, impresionante la cantidad de mensajes. Junín, ¿qué es Junín? Junín. Junín de los Andes. Aires, o Junín de los Andes. Ah, qué buena respuesta. ¿A cuál quieres ir? Bueno, toquen los dos, toquen los dos, por las dudas. Me muero, bueno, cuando pusimos Si Supieras, todas las peló, como la gente les canta en un momento ahí. Quiero, antes de hablar del disco nuevo, del futuro, de las pelotas, hacer un pequeño análisis y que me digas, Germán, sobre todo vos, si pensás que es así. Las pelotas, tanto como las pelotas como Divididos, vienen de una de las bandas más emblemáticas y de una de las personalidades más fuertes que dio el rock, cantado en español, aunque no cantaba todo en español, que era Luca. Y han logrado, no te digo enterrar ni mucho menos, no es la palabra, pero han logrado superar eso con lo que empezaron, que era Sumo en los 80. Tuvieron una historia, hoy las pelotas tienen una entidad no propia, más que propia, sin necesidad de anclarse en el pasado, sin la melancolía. Hay muchas bandas de los 80 que fueron icónicas, que tuvieron que anclarse, ¿entendés? En ese éxito y no pudieron despegarse nunca. Las pelotas lo lograron a base de canciones, de buenos discos, también divididos por el otro lado. O sea, pudieron las dos bandas que salen de Sumo, no depender de Sumo para tener esta historia bellísima que tuvieron. ¿Lo sí. ves así? Sí, sí. ¿Eh? ¿Y cómo fue? Despegar de aquella no, historia, bueno, con Luca y Sumo, tan fuerte y siendo tan jóvenes ustedes. Fue difícil, muy difícil, pero no puedes sostener una banda. En ese momento el pensamiento es que no puedes sostener una banda con el pasado, ¿no? Una banda nueva con música que hiciste antes, ¿no? Sumo fue algo muy especial en la vida de todos nosotros, los que participamos, y nadie quiso hacer de Luca, nadie podía hacer de Luca. Y es tanto el respeto que yo creo que por eso no... Jamás se nos cruzó por la cabeza. Me parece que una banda nueva tiene que hacer música nueva, ¿no? El pasado es el pasado y el presente es el presente. Es interesante lo que vos decís porque no hay un... No hay ejemplos parecidos de antecedentes. Gracias, Gabriela. De que de una banda salen otras bandas y esas bandas también triunfan, es raro. Muy raro. Tuvimos mucha suerte y también trabajamos muchísimo, 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 porque uno pensaba, bueno, como toqué en Sumo, se me van a abrir las puertas, al contrario, se te cierran todas, porque si lo tuyo ya pasó. Claro, porque... ¿Venís sin Luca? Pero tocaste más de Sumo, ¿no? Pero yo tocaba con Luca, ya pasó, claro. Claro. De hecho, las compañías de disco no nos dieron bola nunca y tuvimos que ser independientes, ¿no? Pero el espíritu es lo que hace todo, ¿vio? Uno tiene que... Tenés que empezar de vuelta, hay que empezar de vuelta, hay que luchar y darle para adelante. Otro trabajo en paralelo que tuvo esta historia fue también el de pasar al frente, ¿no? Porque obviamente los spots estaban sobre Luca de alguna manera. Bueno, al principio estaba Ale, después dejó de estar. Digo, tu trabajo, Germán, de pasar al frente de algún modo, digo, ¿te costó mucho? ¿Hubo que elaborar ahí algunas cosas o fue natural, como se dice? A tu pregunta, tocar al lado de Luca era era fantástico. Casi que te podías ir del lugar, que total yo iba a seguir. Para... ¿Seguimos, Luca? Claro, no, claro, era muy fácil porque el pelado era tremendo. Atraía toda la atención. Atraía toda la atención, claro. Después de eso empezamos con Ale y... También era muy cómodo porque el loco tenía toda la escena que tenía y... A mí nunca me gustó ser frontman y nunca fui músico por la fama, ¿viste? Ni por las minitas gritando y todo eso. Aunque se te nota, se te nota en escena incluso, ¿no? Sí, las mujeres no gritan, por mí lloran. Sí, pero es lo que hay que hacer, ¿viste? En la vida cuando se te pone lo que hay que lo tenés que hacer, lo haces. No hay mucho cuestionamiento, es casi de vida o muerte, ¿no? Entonces no te costó, No, estuve muy apoyado por mi equipo de trabajo, sí. Y nos apoyamos mutuamente y
Ya te digo, la pasión es más fuerte que cualquier otra cosa. Claro, pero no hubo dudas en el momento. Cuando Ale se va, dije, bueno, Germán, canta vos. ¿Cómo fue en la banda internamente? No, porque además... Bueno, vos ya... Fue así, la verdad que... pero todos apoyarlo a ese lugar que tenía que ocupar, que por ahí, como bien dice él, no era el lugar que más le gustaba o donde más cómodo se sentía, pero... Bueno, sí, a mí no me gusta la cosa del cantante, de toda la franela, el chamuyo, ¿no? Mirá cómo bailo, esta noche te agarro a vos, esta noche... la verdad no me chupo un huevo, pero... nada, hay que hacerlo y se hace, qué sé yo. No me acuerdo qué iba a decir. No, que y ya estás cómodo ahí, digamos, ahora... No, nunca voy a estar cómodo, ¿no? pero trato de disfrutar lo más posible. No, porque hay que estar, que todo el mundo te mira, ¿viste? Que por eso tus amigos tienen televisores y leen todo lo que van a decir. Porque es muy fácil equivocarse y decir una cosa que después dicen, ¿Qué dijiste? Claro, eso es violencia de género. Claro, pero, sí. No sé qué, que no estás cómodo, decís todavía, que no, nunca te vas a terminar de acostumbrar a ser el frontman de una de las bandas más populares de la Argentina. Sí, estoy acostumbrado, pero quiero decir, no es algo que me alimenta, que digo, ay, qué ganas de estar ahí, que todo el mundo... Sí, o que hayas buscado... No, nunca lo busqué, pero te voy a repetir, es algo que disfruto mucho cantar, la verdad que me encanta eso. Bueno, recién hablaron que el segundo... Decir eso, que en la época con Ale... salvo el primer disco, todos los demás cantábamos más o menos mitad de tiempo. Claro. No fue una cosa. No fue. De gol. Fue, claro. Sí, ¿quién canta? Y bueno, cantá vos. Si no, ya venía cantando. Ya cantaba la mitad del show. Lo que pasa es que Ale hacía toda la otra parte que a mí no me gusta hacer. Claro. Iba de acá para allá en el escenario. Igual me imagino que cuando pasaste primero con Luca, con la guitarra al costado, después con Ale, con la guitarra al costado, de golpe todas las miradas centradas en vos, había que tener mejor conducta antes de salir al escenario. No, toda la gente, la gente generalmente siempre me mira a mí. Bueno, se viene... Bueno, no, es cierto, tenés que estar... cantar es una responsabilidad muy... es muy fácil equivocarse, olvidarse letras, es muy fácil desafinar, es muy fácil todo. Tenés que estar muy pilas. Por eso hacemos ejercicios todas las mañanas con Gaby de canto. ¿Querés que te mostremos algo? No, vas a ir mal. Bueno, se viene nuevo disco, dijeron. Recién un oyente dijo algo antes que entren al estudio de Mega. Les quiero contar que no sé si les interesa las redes sociales, Las Pelotas en Mega es trending topic mundial. Vamos, trending mundial. Germán dice, traducime al español, ¿no? ¿Qué es lo que es, negro? ¿Qué es lo que es? Una de las cosas de las que más se está hablando en una red social en particular, no hablamos de Twitter en este caso, en el mundo. En el mundo se está hablando. En el mundo. Y porque, ¿sabes la gente que escucha? Muchos argentinos que están laburando en Latinoamérica, en España, muchos en Estados Unidos, que ayer un poquito más tarde escuchan Mega. El argentino es muy tuitero, además, ¿viste? Para sentirse cerca. Entonces están ahí manejando el trending topic. Mirá vos. Así que estamos ahí arriba. Germán, Gaby, se viene un nuevo disco y recién un oyente decía algo que me pareció interesante. Quiero conocer a Las Pelotas, dijo, el que le quería regalar la tele que ganó. Sí, Vicente, que se ganó mi tele. Sí. Muero por estar en el proceso creativo de Las Pelotas. Y me dije, qué buena visión, les hago un asado mientras están creando. Eso, él quería hacer el asado, ojo, no los quería joder. No, esta palabra no la pongas, o escucha, tengo esta melodía. No quería invadirlos. Claro. Y me gustó porque dije, wow, es verdad, deben tener un proceso creativo muy particular. Conociéndolos cuando empiezan a crear un disco, porque uno se imagina el proceso creativo de Charlie, él solo con el piano, se imagina otro, pero ¿cómo es el proceso creativo de Las Pelotas? Opinando todos y teniendo a Sebas que aporta los suyos. Para mí es algo como mágico. Hay un momento que nos juntábamos, empezamos a zapar, no sé qué, pero y de repente hay una canción donde no había nada. Y decís, ¿cómo surgió esto? O sea, ¿cómo nos metimos acá hace 3 horas y no había nada y nos vamos y hay una canción, ¿no? Para mí es magia. También es cierto que a medida que vas haciendo discos tenés que buscarte fórmulas distintas para componer. Para sacar, depende de tu situación de vida, cómo te sentís, muchas cosas, pero es muy importante el trabajo, Manu. Claro, sí, pero es algo mágico que sucede cuando nos juntamos, como una energía que se arma. Sí. Como dijo alguien, que la inspiración me encuentra laburando. Sí. ¿No? Bueno, esa es una, él siempre lo dice. Que la muerte me encuentre vivo. Es bueno. Sí, la diferencia de este disco que vamos a hacer... Todos los últimos 3 discos, por ejemplo, nucleábamos, dejamos una parte
compositiva, espontánea, y en pocos días nos juntábamos, zapábamos, hacíamos temas y armábamos los discos. Y este que viene vamos a parar por un tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo, puede ser años, no, meses van a ser, ¿no? Sí, meses. ¿Y se van a instalar todos juntos en algún lugar? Sí, hay muchos lugares, soñamos en Irlanda, en Irlanda tenemos un estudio. Ah, qué bien. ¿En serio, boludo? Sí. ¿Vos te cagás de risa? No, no. ¿En Irlanda, Irlanda de YouTube? La Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte. Tengo una sobrina viviendo allá y tiene un estudio armado, porque, viste, es toda una familia de técnicos y de todas las cosas, músicos. ¿Y se van a Irlanda? El otro día hablábamos y me ofreció que fuéramos a hacer una pre en Irlanda, así que... Ojo que es una buena nota. Hermosa. Bebe con las pelotas en Irlanda. Sí, claro. ¿Cómo la ves? No me estoy invitando, pero... Tengo una cancha para jugar y todo. Castle Rock se llama. Jugamos. Fui, ¿eh? Vos sabés que con Germán, así como nos ven, hacemos deporte juntos. Sí. Bueno, y deporte, atención. Sí, deporte. Elite, ojo con lo que decís. Sí. Sí, jugamos al golf, en definitiva. Sí, y después también queremos ir al sur. Bueno, ya que aprovechamos la oportunidad y toda la gente que tenga lugares para que nosotros podamos parar. Y ir unas semanitas así a... Al sur, a esa va Juana, al sur. Vos te vas a Irlanda y yo al sur. Nos destruimos la cobertura del proceso creativo de las pelotas. Bueno, no, nada, de verdad hay un poco de eso. Queremos, qué bueno, qué bueno. Pero queremos tomar el tiempo de componer de otra manera ahora. Hay que buscar fórmulas distintas, ¿no? Estos últimos tres discos los hicimos de una manera y ahora queremos buscar otra. Todo para divertirse más, ¿no? Sí, obvio. Pero no hay nada, no es que hay algo, hay algo ya. Hay algo que te da esa confianza de decir, vamos a hacer el mejor disco de la historia de la pelota. Tenemos el bacalao cortado ya. Tenemos, hay maquetas de cosas, claro. Uh-huh. Sí, tenemos, en realidad ya tenemos, ya lo tenemos. Pero queremos hacer todo. Pero queremos ir a Irlanda. Claro, queremos hacer más. Pero qué lindo momento. Qué lindo momento este en el que estás, que sabés que tenés algo entre manos, que está buenísimo, y estás confiado en eso, digo, más allá de que todavía no lo hiciste, ¿no? No, pero además, con los años, los discos se transforman en un objetivo muy divertido para vivir, en algo muy, muy apasionante para vivir. No es una carga hacer un disco, sino al contrario, es un desafío, es como volver a sembrarte, ¿no? Uh-huh. Y volver a crecer, y de eso se trata, ¿no? Todo el tiempo empezar de nuevo. Para ustedes es el mundo de los discos. Digo, no piensan en términos de canciones. Viste que estamos en una época en la que las bandas cada vez más te sacan canciones sueltas y publican canciones sueltas porque un poco es lo que funciona y un poco es como la gente escucha música hoy, ¿no? ¿Esas bandas tocan? Sí, entiendo que sí. Te lo dudas, lo pones en duda. No. Nosotros venimos de que la época que tenías que tocar todo el tiempo en el under para poder sobrevivir, etcétera, etcétera, ¿no? Que no tenías apertura, no, ningún medio te pasaba la música, pi. Ahora, yo estoy un poco desenchufado y te pregunto en serio, ¿eso funciona? ¿En qué sentido? ¿La gente escucha tu tema y ganan plata porque escuchan los temas? ¿O qué hacen? Bueno, viste que es se paga muy poco por pasada, digamos, pero las plataformas obviamente te pagan, ¿no? Por cada escuchada. Bebe dice que no. El 0,05. Por eso te digo, una cosa, siempre digo lo mismo, te va a sonar medio ridículo, pero una cosa es hacer música, hacer temitas, y otra cosa es dedicarte profesionalmente a la música, vivir de la música, tener que hacer discos todos los años o cada dos años y bancarte las tablas, el escenario, los kilómetros. Eso no sé si te lo da una red social, ¿no? No, claro, que ¿sentís que hay mucho de los otros, de los primeros en el negocio de la música? No, siento que el mundo se está evolucionando, se está moviendo y no sé a dónde va a ir a parar. En los 90 salió el compact y empezó la piratería y todo el mundo decía, la puta madre, hice un disco y pierdo todo porque lo hijo de puta. Fabrican. Yo me acuerdo en una época quería hacer quería ir a todos los músicos argentinos y salir con palos de béisbol a romper a todos los que vendían en la calle. Te lo juro, la vida es testigo. Sí, es cierto. Me tenían podrido, me peleaba con todos, pero después se me pasó. Y ahora tenés otro. No, ahora ya está. Los discos ahora realmente son para promocionar para los shows. Los shows. Claro. Mira, quiero leerles una seguidilla de mensajes. Aguante las pelotas viejas. ¿Cuándo vienen a Israel? Pregunta. Wow. Viste que dijimos que hay gente en todo el mundo escuchando después de la guerra.
Buenos días, saludos a Germán y Gaby. Estoy en New Jersey escuchando en la aplicación. Dice María Laura, los esperamos el 24 en Mendoza. Qué lindo despertarme, dice Luz María, con las pelotas como todos los días. A las 6 de la mañana escucho Mega porque estoy acá en México viviendo. Estoy en Boston, dice Víctor, escuchando las pelotas. Abrazo. ¿Vieron lo que les decía? Wow. Abrazo de Santiago del Estero, dice Gabriel. Hola. Boston y Santiago del Estero. ¿Viste? Sí, soy Leo desde Barcelona. Y tengo la suerte de salir en el video que se filmó en Barcelona en la gira. Sí. Hace unos años, es uno de mis grandes orgullos de mi vida, loco, dice Leonardo. Qué noche esa noche, ¿eh? ¿Qué noche? Barcelona, ¿te la acordás? Sí, queremos volver, porque fuimos un par de veces a España. La verdad que fue impresionante, impresionante. Mira, y ahí la gente está acordando. Soy chileno, estoy en Chile ahora y sigo las pelotas. Ojalá toquen algún día en Chile de manera particular, además de Lollapalooza, donde los voy a ir a ver, dice Cristian. Ojalá. Vengan a Chipoliti de nuevo, o a Neuquén, que me acerco yo, dice Aika. Los esperamos en Uruguay pronto. Bueno, así está el país y el mundo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Te gustó? ¡Esa! 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 ¡Boston! El país y el mundo. Pero bueno, no nos escribieron de Irlanda. A ver si hay alguien en Irlanda. Yo igual tengo contactos en Irlanda. Si lo pedís, Felipe, aparece. Te veo la foto. Tu foto estás dándole un besito a Felipe, vos, ¿no? Felipe, claro, pero estoy dándole un besito a vos, ¿no? Pero Felipe, mi hermano, fue el mejor jugador en Irlanda. Es un local. Ya está. Felipe es local. Ahora es potencia Irlanda, ¿no? No, creo que ahora bajó o subió, no sé. ¿Quién ganó el Seis Naciones? Lo ganó Irlanda, ¿verdad? Vamos a una pausa. Estás en todo, ¿eh? Estás en todo. ¿Cómo sabe todo? Sí, me dicen que además quedaste muy copado con el partido. Ayer viste el Barcelona. No, vamos a empezar de vuelta. Okay. Empezaron a hablar de Boca-River y yo les pregunté si habían visto ayer a la bestia jugando, nada más. Porque... No lo viste. Yo sí lo vi, por supuesto, acá esperando a la Gabriela porque me dejó lavando los platos en el hotel y bueno, tuve que ver hacer eso. Bueno, entonces mañana Lollapalooza, 4:30, abren puertas 11:30, va a estar explotado el lugar, Germán, tranquilo. Te quiero, bebé. Tranquilo. Después... No, ¿me ves nervioso? No. Ya pasó el huracán, la tormenta. Sí. No, sí, ¿qué tormenta? Y cuando te enteraste que tocaban 4:30. Me encantó. Ahora hay que disfrutarlo, viste, aparte bajó la temperatura, no van a pasar mucho calor sobre el escenario, va a estar lindo, hay un vientito. Perfecto, viento del sur o lluvia de abril. Eso. Muy bien, quiero saber dónde debo ir. Claro. Después hay un show que acá, obviamente, el lunes lo vamos a anunciar en exclusiva, lugar y fecha exacta. Grande en Capital Federal, en Córdoba, en Mendoza, que nos están esperando. Y qué grande Mendoza. Qué rico, qué rico. Qué rico, te salió. Sí, salió. Qué grande. Qué rico Mendoza, sí, pero es verdad. Sí, la verdad, riquísimo. Mendoza, sí. Pero también tiene una gente alucinante, aparte de eso que te gusta tanto. Aparte de rico. Escucha. No, nada, vamos a vernos pronto, por suerte. Bueno, Mendoza, Córdoba, capital. Qué grande Córdoba. Y medio desaparece. Qué rico Córdoba. Qué rico Córdoba. Sí, también. Todo rico. Sí. Qué rica es Argentina. Y ahora me está empezando a parecer rico. Ya tiene un par de mensajitos Irlanda, les quiero contar. Sí. Ah, bueno. Si querés te damos la exclusiva, bebé. Si vos me decís, vos me dejás 20 minutos de nota para la tele. Pero no te pago el viaje. Y no, me encargo yo de todo. Esa. Bueno, quedamos así. ¿Eh? Hacemos la próxima en Irlanda. Para que esto espero que no esté escuchando mi mujer, porque yo después vuelvo a casa. Claro. Y digo, Flor, me tengo que ir a Irlanda a hacer las pelotas. Si sos re amigo de Germán, ¿por qué no lo haces acá en la esquina? Si lo ves todo el tiempo a Germán, no, pero hay que mostrar el marco de creación. Le meto todo. Estar en el lugar, ¿no? Sí. Qué paciencia tiene tu mujer, ¿no? Qué paciencia, digo, qué buena mujer, Ojo, yo recién hablaba con Gaby, también hay mucha prolijidad en mi parte. La gente exagera, se creen que la vida de uno es una cosa que no es. No, sí, hay mucha fantasía, ¿cierto? Bueno, sí. Si viene disco nuevo va a ser difícil, pero sé que lo van a lograr superar, si es que los discos hay que superarlos, brindando por nada, un disco también, ya... Muy bueno eso, si es que hay que superar. La música no se supera, pero digo, brindando por nada, me acuerdo... picó en punta al toque, ¿viste? Fue un clásico, al poco tiempo de ya conocerlo nos dimos cuenta que tenía las perlitas. ¿Cómo aporta Sebastián a la banda, Un chapó a Sebastián también, con esos sonidos. Sí, que el otro día casi se nos va, boludo. ¿Qué pasó? De él estamos hablando. Se le voló el capó del auto. ¡No! Se le vino así, no veía nada, de repente se le subió. Parabrisas roto, todo. ¿Sí? Uy, qué lío. Casi se nos va, boludo, te lo juro. Qué lástima. Perdón, porque vos dijiste muy bien eso de superar. Pero
fuiste vos el que afirmó en este micrófono el mejor disco de las pelotas de toda la historia. Vos hablaste de superarse, sin decirlo, ¿no? Disculpame que te ponga sos, este brete. Sos un grande. No, no, o sea, no. De verdad te digo, sos un no, grande. No, te presto atención, nada más. Y se acuerda. Y se acuerda. No solo eso. ¿De qué cosa? De lo que dijiste. ¿Qué dijo? No, sí, lo he dicho y el pez por la boca muere, pero en realidad uno siempre tiene que pensar en superarse, ¿no? Claro, es la manera. Es la manera. Después está, si no lo lograste, por lo menos lo intentaste, ¿no? Pero nosotros lo vamos a lograr, por supuesto. Mirá cómo la gente... Hagan un Luna o un Malvinas en mayo, que me quedan bien desde Tapiales. Bueno, no sé, todavía no sabemos el lugar. Estamos viendo dónde van a tocar en mayo para hacer un show grande en Capital Federal. Los espero en Miami, dice. Ojo, por acá, ojo. Hola, soy Mari. ¿Tenés un lugar para tocar? Vamos. Sí, soy Mari desde West Palm Beach, Florida. Wow. USA. Los estoy escuchando mientras trabajo. A ver cuándo se echan una vuelta por Miami. Así me acerco a verlos. Un beso a todos, en especial a Mendoza, ya que soy de allá. Madrid presente también, bebé. Se anotó Madrid. Hay mensajes de WhatsApp. ¿Tenemos para escuchar? ¿Se puede escuchar? No, ok, de texto. De texto. Okay. Buen día, Mega. Querido escuchar a las pelotas. Tengo el mejor recuerdo de su estadía en Santiago del Estero, tocando en el primer festival de rock realizado en nuestra provincia. La siesta rock. Hermoso nombre de festival. De Santiago del Estero. Sí, divino. La siesta rock. ¿Eh? Claro. Cuando se van a vuelta por el oeste. Bueno, impresionante. Chicos, no sé cómo agradecerles tanta música, tanto amor, tanto cariño, tanto talento y que se hayan despertado a las 8 de la mañana. Vale un montón, vale un montón. ¿Eh? Yo todavía no lo logré, pero... Por ustedes lo hacemos otra vez si quieren mañana, pasado, todas las veces que quieran. No, mira, gracias. No, no te lo pediríamos, al menos yo no se lo pediría. Verdaderamente les deseo lo mejor. Esta dupla. Gracias. Esta dupla bien, grande. Bien, Aguante Mega y vamos para adelante, loco. Viva el rock nacional. Gracias, Germán y Gaby. Las pelotas. Gracias, chicos. Gracias. Trending topic del mundo mundial entero. Vamos, carajo. Vamos. Viva el general, carajo. Carajo. Che, gracias. Las pelotas pasaron por Mega. Un lujo absoluto. Muchísimas gracias. Se viene Estadio Grande, que lo vamos a anunciar el lunes. Mañana Lollapalooza 4:30. Mendoza, Córdoba, atentos. Irlanda. Irlanda, atentos. Y disco nuevo. Y los espero nuevo. En Irlanda. Allí iremos. Vamos a hacer una cobertura bipartita. Todo bien, ¿eh? Yo voy. Vos te cagás de risa, pero mantemos allá antes. Yo voy ahí, pero bueno, me conocés. Si hay que ir, vamos, ¿no? Por supuesto. Yo saludo acá y lo llamo Alberto Moles. Es lo primero que hago. Yo también. No hace falta, está Juanchi ahí. Está Juanchi ahí. Bueno, llamar a tu hermano. Me pido una reunión con los dos. Tema, ¿por qué tema Irlanda? Le voy a decir. Gracias, chicos. Los queremos y admiramos mucho. Eso que pasó para irnos, las pelotas estaban en Mega, un lujo absoluto con Juancito y Natal en el pase. Gracias, bebé querido. Gracias, gracias por todo. La seguimos mañana. Andá a dormir, Juan. Chao.